Se concede el uso de la palabra al senador Juan Carlos Romero Hicks para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Educación en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento. Gracias, senador. Con el permiso de la presidencia, distinguidos legisladores, educar a una persona es un ejercicio de inmortalidad. Séneca. Y la biografía de un profesor se conoce principalmente a través de sus alumnos. El día de hoy estamos conociendo de un dictamen sobre la Ley General del Servicio Profesional Docente. ¿Cuál es el contexto en el que nos estamos moviendo? Hay una reforma constitucional que otorga el derecho a una educación de calidad, primer punto. Segundo, la participación de la sociedad civil, padres de familia y maestros para contenidos y planes de estudio. Tercero, crea un servicio profesional docente que requiere hacer un ejercicio virtuoso desde la formación inicial, pasando por el ingreso, la permanencia, el reconocimiento y promoción y la jubilación digna del magisterio. Cuarto, crea un sistema nacional de evaluación que será conducido por el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación y que tiene ahora un rango autónomo y que ahora podrá emitir directrices para poder hacer las cosas de manera mejor. Y finalmente, mejora el entorno escolar en cuanto a jornadas de tiempo completo, la autonomía de gestión escolar, el tema de la reglamentación de alimentos nutricionales en el espacio educativo y lo que se refiere al aspecto de un sistema de información. ¿Cómo hemos llegado aquí el día de hoy? La Constitución establece en el artículo tercero que el ingreso, la promoción a cargos de dirección y de supervisión se hacen mediante concursos de oposición y que la evaluación para este proceso es obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio. Sé que hay voces que señalan que no ha habido un proceso exhaustivo. Lamento no coincidir. En esto, por supuesto, el debate nunca estará agotado. Debatir no es reñir y discrepar no es reprimir. Se ha escuchado absolutamente a todos los actores, al magisterio en sus diferentes corrientes, a los legisladores locales, secretarios de educación de los estados, legisladores federales, especialistas, sociedad civil organizada y a la propia autoridad del Instituto Nacional para Evaluación de la Educación. Y junto con esto se han revisado y el Senado de la República convocó los días 13 y 14 de junio para ver las experiencias de Brasil, de Chile, de Colombia y de varios países, aunque desde luego en esto no hay punto final. ¿Qué nos han dicho los demás países en cuanto a sus reformas? Que se requiere hacer un régimen para separar la evaluación del desarrollo profesional. Y en el reto que tenemos es verdaderamente inmenso. Por ejemplo, en educación básica, en preescolar, primaria y secundaria solamente tenemos 192 sistemas de educación, 32 de preescolar, 32 de bachillerato y 32 por 3 en el sistema secundaria, porque incorpora la parte rural, la parte de secundaria y las secundarias técnicas. Y en el caso del bachillerato tenemos más de 140 modelos educativos conviviendo. Por eso todas las recomendaciones internacionales nos dicen que el sistema es demasiado complejo y que requiere flexibilidad y que en ocasiones no todo se puede poner en la ley y que las repercusiones se ven no en uno, en dos o en cinco años, sino en más de 10 años. En México ya hemos avanzado. Se han hecho evaluaciones particularmente en la última década de años y estamos en evaluaciones de alumnos en carácter nacional y en carácter internacional. Sin embargo, también hay que entender que hay diferentes modelos en régimen de competencias
Y lo mismo se puede ver en Europa que en Asia o en cualquier lugar del espacio del planeta. ¿Qué persigue la ley? ¿Cuál es su objeto? Cuatro puntos. Primero, regular el servicio profesional docente en educación básica y media superior. Segundo, y muy importante, establecer perfiles, parámetros e indicadores para el propio servicio profesional. Tercero, y también muy relevante, regular los derechos y obligaciones derivados del servicio profesional. Y finalmente, un tema singularmente significativo, asegurar transparencia, rendición de cuentas en el servicio profesional docente. ¿Quiénes son los sujetos? Los docentes, los profesores técnico-pedagógicos, el personal con funciones de dirección y de supervisión. ¿A quién le toca aplicar? En algunos ámbitos, al Instituto Nacional para Evaluación de la Educación, en otros a la Autoridad Educativa Nacional y en otros a la Autoridad Educativa Local, tanto estatal como municipal. Uno de los temas que es muy importante subrayar en todo esto es que esta tiene que ser una legislación a favor del interés superior del educando, de la niñez y de la juventud. Y el otro es que tiene que ser una legislación a favor del profesor. En una escuela, la razón de ser de una escuela son los alumnos, la forma de ser son los profesores. Y por eso parte del énfasis, que nunca será suficiente, es favorecer el mejoramiento de la formación continua. Y esta formación, tanto inicial como continua, debe ser diversa, pertinente, debe atender a la dimensión regional, a evaluaciones internas y a evaluaciones evidentemente externas. El propio proyecto de ley señala que todos los ingresos, promociones, reconocimientos y en general el régimen de permanencia tiene que acatarse. Esta es una ley general y no hay excepciones. No es una ley que pueden tener excepciones en una entidad federativa. No puede haber fuerza mayor ¿me permite, en este país, senador? Que el imperio del Estado de Derecho. Perdón que lo interrumpa, senador. Le pediría que si le pone atención al orador, es un tema muy importante. Sé que están tratando temas importantes, pero yo sí les pediría en este dictamen, que están tontos los senadores y senadoras, tan preocupados y ocupados en el tema, le pediría que le pusiera atención al presidente de la comisión en la explicación del dictamen. Se los agradezco mucho. Por favor, continúe, presidente. Gracias, señor presidente. En este país no puede haber fuerza de mayor tamaño que el imperio del Estado de Derecho. Y el imperio del Estado de Derecho implica derechos e implica obligaciones. Y esto tendrá que ser una ley para todo el territorio nacional. También es muy importante subrayar que se debe garantizar la estabilidad para establecer periodos mínimos de permanencia en las escuelas. Hay lugares del país donde los alumnos tienen hasta 2, 3 o 4 maestros en un periodo escolar. Ese no es el México que queremos. Los cambios de escuela tienen que hacerse de manera clara y transparente, y también las licencias escolares no deben de ir contra el ciclo lectivo escolar. También es importante ver la idoneidad del docente y la idoneidad del profesor. Como se ha dicho muchas veces en el término educativo, enseñar y educar es un proceso que se hace dos veces. El que enseña, aprende, y el que aprende también enseña. Se establecen con toda claridad los derechos de los maestros, que son muy importantes. ¿Y cuáles son? El primero, participar en concursos y procesos de evaluación sabiendo cuáles son los perfiles, los parámetros y los indicadores. Conocer al menos 3 meses antes cuáles son los criterios para ser evaluado. Recibir junto con resultados del proceso de evaluación con un dictamen diagnóstico individualizado. Tener acceso a los programas de capacitación y formación contemplados en la ley, que no es una concesión graciosa. Tiene que ser un tema de primera magnitud, que se consideren los contextos regionales y socioculturales en la evaluación, que se ejerza el derecho para poder interponer defensas y ser evaluados con legalidad, imparcialidad y objetividad. Y en la parte de las obligaciones, porque hay que corresponder derechos y obligaciones, hay que cumplir el proceso de la evaluación. La evaluación tiene que ser obligatoria y tiene que tener consecuencias.
tiene que cumplir el periodo de inducción, prestar los servicios en la escuela donde está adscrito, abstenerse de prestar el servicio sin cumplir los requisitos, presentar documentos fidedignos y atender a programas de regularización, formación, capacitación y actualización. También se establecen algunos aspectos de sanciones cuando eventualmente se pudieran dar conductas inapropiadas que propiciaran la nulidad. Hay un tema que preocupa y flagela a este país y es el tema de las comisiones. Hay comentarios de la autoridad pública que nos señalan que en este momento en el país hay entre 80 y 100 mil comisionados. A las cosas hay que llamarles por su nombre. Y esto significa, primero, que aquellas personas que desempeñan una comisión para un cargo de elección popular o un cargo público no tienen por qué recibir un salario adicional al cargo público que estén ostentando. Segundo, que como se estableció desde el presidente Ávila Camacho en el Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo, significa que las comisiones sindicales las paga no el patrón, las paga el sindicato y se tienen que reducir a su mínima expresión. Tercero, aquellas personas que en el camino han venido acumulando comisiones también tendrán que revisarse. Me atrevo a decir lo siguiente: ¿por qué algunas personas están preocupadas por esta ley del servicio profesional docente? Porque lamentablemente para ellos la primera pregunta que se hará es ¿en qué escuela y en qué grupo está desempeñando el servicio? Aquellas personas que no estén en servicio no podrán estar aquí. Las comisiones entonces tienen que reducirse a su mínima expresión sin goce de sueldo. Esto no es negociable, ya era ley y se refleja en el artículo correspondiente, el 78. Las faltas eventuales también hay que llamarles por su nombre. El artículo 14 establece una normalidad mínima. ¿En qué consiste la normalidad mínima? Ir a clase, llegar a tiempo, cumplir el programa escolar, respetar a la comunidad educativa, participar en el proyecto educativo, y estas cosas que eventualmente son las menores también tendrán que atenderse. Esta ley no tiene punto final, tiene punto y seguido. ¿Qué es lo que pretende? Lo que pretende es armonizar el derecho superior a una educación de calidad y al mismo tiempo el respeto irrestricto a los derechos laborales constitucionales. Seguramente los oradores que hablarán el día de hoy, y el debate será intenso y no tiene por qué inhibirse, nos dirán por qué algunos aspectos, en su opinión, están o no debidamente atendidos. ¿Qué es lo que quiere este país? Este país quiere padres de familia y profesores debidamente comprometidos. El secreto del futuro está guardado en el pasado. Y tenemos muchos derechos, pero no tenemos derecho a fallar. Este país necesita mejores profesores. Y yo lo digo y lo he reiterado en esta tribuna. Soy orgulloso egresado de la escuela pública de este país, en la primaria, en la secundaria, en el bachillerato y en la universidad. Y me consta en la sierra, en la montaña, en el valle, en la comunidad urbana y rural, que este país ha sido sostenido con polvo, sudor y lágrimas por muchos maestros. Y también me queda claro que estas son reformas preliminares de una primera generación. Necesitaremos abordar una segunda generación de reformas. Y en esa segunda generación de reformas están varios aspectos. Primero, revisar el modelo educativo. Segundo, revisar la educación normal. Tercero, el régimen de competencias. Cuarto, el aspecto del financiamiento. Quinto, ubicar en la reforma también, con respecto a la autonomía universitaria, el caso de la educación universitaria. Hoy estamos de cara y de frente al país. Tenemos derecho a muchas cosas, pero no a fallar.